Buenas noches. Antes que empiece la facilitadora a impartir lo que es la clase, les quería dar algunas recomendaciones. Al conectarse, deben de conectarse con su nombre completo y con el correo que ustedes nos proporcionaron. El nombre sería según el DUI. Deben de tener la cámara activa. Y si se da algún inconveniente, reportarlo al facilitador o al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Karen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Hola, noches. hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos a este diplomado de marketing digital. Me voy a presentar. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Soy mercadóloga de profesión. Tengo una maestría en docencia universitaria y va a ser un placer poder compartir con ustedes estas 8 sesiones que vamos a tener de 2 horas. Ya vamos a hablar un poquito de eso para quedar claros con horario y días. Va a ser un placer, como les digo, compartir un poco de mi experiencia, tanto teórica como laboral en el área de marketing. Así que pues espero que se sientan en la confianza de si voy muy rápido, me dicen. Si algo no queda claro, pues pueden levantar la mano. Ya vamos a poner algunas reglas de convivencia acá en la plataforma, porque si bien es cierto que estamos virtual, sí tenemos que tener algunos cuidados con respecto a cómo nos vamos a desarrollar en estas 16 horas de este diplomado, ¿verdad? Creo que les habían mandado antes de que comencemos con la dinámica de que se presenten y con la parte de de las normas que vamos a tomar en cuenta para este desarrollo. Vamos a aclarar algunos puntos. Fíjense de que me comentaron por ahí en el grupo de WhatsApp. Es importante que todos también estén en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Como decía Karen. Y que cualquier cosa me lo hagan saber para poder tener esa comunicación fluida y que el desarrollo sea lo más confortable posible para ustedes. Por ahí me informaron en el WhatsApp uno de ustedes que había un tema con respecto al horario. Al inicio se les había indicado que iba a ser de 8 a 10, que eran 2 horas. Siempre serían 2 horas, pero yo quería consultar con ustedes. Fíjense que a mí se me da el problema que yo no puedo empezar a las 8. Yo puedo empezar a las 8 y 10 y terminar a las 10 y 10. Entonces quería saber qué tanta disponibilidad tenían ustedes con respecto a eso, porque es que yo doy clases en otro lado, doy clases en la universidad. Y entonces salgo, entro a las 6:40 y salgo a las 8 y 10 justamente. De hecho, estaba despidiéndome de los alumnos y me conecté al Zoom para que me vieran que ya estaba aquí y no se fueran, ¿verdad? Entonces, si me levantan la mano, por favor, ¿quiénes tienen inconveniente de que arranquemos a las 8 y 10? Sin pena, ¿verdad? Aquí la cosa es llegar como a un consenso, lo más favorable para todos, ¿verdad? Entonces levántenme la mano si están de acuerdo y no tienen problema de empezar a las 8 y 10 y terminar a las 10 y 10. Les prometo que no nos vamos a pasar. Excelente. Los demás pueden apretar su botón, los que no han abierto cámara, los que abrieron ya se los vi. Muchas gracias, se los agradezco. Excelente. Perfecto. Bien, entonces quedamos con el entendido que vamos a empezar a las 8 y 10 y vamos a terminar a las 10 y 10. ¿Cuáles van a ser las jornadas? Esta semana vamos a llevar 2 horas de lunes a jueves y vamos a descansar el viernes, el sábado y el domingo. Y la otra semana vamos de lunes a miércoles, el jueves descansamos porque es asueto, es el 15 de septiembre, hay que ir a marchar y ya llegamos cansados. Entonces, el viernes 16 estaríamos sustituyendo la jornada de ese jueves 15. ¿Entendido? Para que no se comprometan a la fiesta el viernes y si no, comprométanse de las 10:30 en adelante, y váyanse donde quieran. Pero antes de las 10:30 vamos a estar en jornada. Entonces, el jueves 15 hay asueto y el 16, viernes 16, reponemos esas 2 horas y ese día estaríamos finalizando el diplomado. También es importante que veamos el tema de la plataforma, ¿verdad? En la plataforma van a ir encontrando día a día esta grabación, estas 2 horas las vamos a grabar.
Y esta, cuando ya se graban, después se suben a un canal y después allá en inglés corporativo, en la empresa, alguien la coloca en la plataforma. Entonces, cualquier cosa, consulta o algo que no les haya quedado claro, van a poder encontrar esto en la plataforma grabado, en la que corresponde. Les voy a mostrar pantalla, más o menos, para que veamos cómo es la plataforma. Vamos a ver si la tengo por acá. Aquí está. ¿Logran ver? ¿Me levantan la manito si miran, por favor? Excelente. Gracias, Brian. Ya nos vamos a presentar todos para que nos conozcamos ahí. Bien, entonces, por ejemplo, hoy estamos, si usted se va aquí a su curso, esto es importante que todos lo puedan ver. Si no pueden entrar a la plataforma, hay que notificar, ¿verdad? Vamos ahora este día y mañana vamos a ver sección 1. Entonces, en la sección 1 abarcamos 4 horas, 2 horas hoy y 2 horas mañana. En la primera hora, en las primeras 2 horas, vamos a ver hoy qué es marketing y vamos a ver las 4 P's del marketing mix, ¿verdad? Y de ahí mañana, entonces, ¿qué va a pasar? Mañana, en esta parte donde dice videoconferencia 1, le va a salir el video de esta clase ya montado para que usted lo tenga ahí. Ya en la siguiente sesión, que es la número 2, mañana vamos a ver la aplicación ya en la práctica de las 4 P's del marketing mix y vamos a ver marketing convencional versus el marketing digital. Esta es como una parte introductoria importantísima para el curso. Si no vemos esto, no podemos pasar a marketing digital porque probablemente no todos tengan el conocimiento pre de esta área o probablemente algunos sí, pero como no... aquí aceptamos de todo público, puede ser que haya gente que estudia otra cosa en la universidad o que se dedica a otra cosa en la parte laboral y que por eso quiere aprender, entonces tenemos que empezar con la parte introductoria. La hacemos breve porque dura hoy y mañana y de ahí pasamos a la otra cosa. ¿Qué significa que veamos estos dos? Que usted ya mañana, si quiere, puede participar en este laboratorio y debe hacerlo. Le voy a explicar por qué. Porque al final del jueves, usted para el viernes ya tuvo que haber entregado los laboratorios que se presentan cada 2 videoconferencias. Aquí dijimos que vamos a montar la videoconferencia 1 y aquí la videoconferencia 2. Entonces, aquí usted no necesita esperar que veamos clases mañana para hacer su laboratorio. ¿Por qué no necesita? Porque ahí está el material de apoyo para que usted lea, ¿verdad? Y pueda hacer sus laboratorios, ¿ya? Ahora, aquí también... Ya les muestro, permítanme. Vaya, aquí, cuando ya le damos siguiente, vamos a esperar que cargue, viene la sección 2. Esa sección también la vamos a terminar esta semana. Y aquí vamos a ver el uso de las redes sociales y estrategias de SEO el miércoles. Y aquí, optimización para motores de búsqueda, lo vamos a terminar de ver también el miércoles, ¿ya? Ahora, el jueves, que es nuestra última sesión de esta semana, sesión 4, vamos a ver email marketing y métricas de email marketing. Y aquí ya está el laboratorio 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta semana el laboratorio 1 y el laboratorio 2 debe de quedar terminado. Esas son sus evaluaciones. Recuerden que parte del diplomado es que usted esté en la plataforma trabajando y que esté conectado también en las clases virtuales sincrónicas, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta que hay que cumplir con las 2 cosas para poder aprobar con éxito el diplomado. La otra semana ya vamos a abordar lunes y martes la sección número 3. El lunes vamos a ver posicionamiento y propuesta de valor, mercados objetivos y segmentación. Y el martes, de la otra semana estaríamos viendo metodología inbound marketing y métodos de medición de retorno de inversión. Entonces, eso lo vamos a ver lunes y martes. ¿Qué significa? Que ya usted para ese día ya puede hacer su laboratorio 3, ¿verdad? Que es de la sección 3. De ahí vamos el día miércoles. El día miércoles vamos a ver
la campaña inbound y estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Y el viernes, como el jueves descansamos, el viernes vamos a ver, identificar el objetivo de la campaña y lanzamiento de campaña y proceso de conversión. ¿Qué quiere decir? Que el viernes ya debe de estar hecho y les digo que debe para que no se vayan a quedar después de las 10 haciéndolo, ¿verdad? Lo pueden hacer antes. Si no, les tocará hacerlo después de las 10, su examen final. Entonces, ya terminado las 8 videoconferencias y todos los laboratorios antes mencionados, más el examen final, usted va a haber ya terminado con éxito su diplomado, ¿verdad? Si me van surgiendo preguntas, ya les voy a dar espacio porque veo manitos arriba. Veo manitos arriba, ya les voy a dar el chance de que hablen, o no sé si la habían dejado arriba. Pero si no es el caso y tiene consultas, puede levantar la manita. No hay problema, ya les voy a dar el espacio. De ahí, entonces, quedando claro con esta parte, voy a dejar de compartir un ratito. Hay dudas, pero acá tengo, no sé quién es el que está levantando la mano porque me aparece solo un número celular. 7488. Por ahí Karen les decía que es importante que pongan sus nombres según el DUI, ¿verdad? Para que aparezca acá en el abajo de su foto o de su cámara, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Pueden hacerlo, no hay problema. ¿Todo claro? Levantemos la mano si está claro entonces. Ok, excelente, bien, perfecto. Fíjense que también en este curso es importante el tema de la asistencia. Entonces yo por acá tengo un listado de todos los inscritos. Voy a pasar asistencia rápida, porque esto es rápido, para que me digan si están o no están. Me dicen presente, por favor. Evelyn Emilia Guzmán Guardado. Evelyn Emilia Guzmán Guardado. Sandra Janet Hernández Romero. Presente, disculpe. Presente. Evelyn. Ah, Evelyn, gracias. Sandra Janet. Presente. Teresa Yolivet Sánchez. Presente. Okay. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Judith Dionelia Bautista. Presente. Omar Antonio Martínez. Presente. Imelda Janet Ávalos Guevara. Alejandra María Cibrián Melchor. Alejandra María. Hola, buenas noches. Ok, gracias. Guillermo Antonio Rivera Peña. Presente. Emerson Edgardo Enrique Alba Alfaro, perdón. Emerson Edgardo. Mónica Yesenia Mariona Morán. Presente. Carmen Yamilet Mercado de Quevedo. Carmen Yamilet. Presente. Fidel Sánchez Zamora. Presente. Luis Alexander Quevedo Hernández. Luis Alexander Quevedo. ¿No está? Ahí está levando la mano. Ah, perdón, es que tengo otra pantalla. Ok, gracias. Presente, por favor. Jonathan Lecer Lara González. Jonathan Lecer. Presente. Mauricio Hernández Arévalo. Alvarado. Presente. Arévalo me sale, miren, vaya, Alvarado es. Ahí ya lo vamos a corregir, permita. Gracias. Mauricio Hernández Alvarado. Y presente. Ok, ya lo corregí.
Elías Ernesto Monterrosa Recinos. Elías Ernesto Monterrosa Recinos. Brian Anthony Calderón Martínez. Presente. Carlos Daniel Reyes Pérez. Carlos Daniel. Ahí está, pero dice presente, que... Presente. Ah, va. Ahí está, ok, ya lo vimos, ya lo vimos. Miren, aquí tengo un nombre bien raro, pero lo voy a mencionar como creo. Atonar Natanael Molina. Bonilla. ¿No está? Atonat Natanael Molina Bonilla, dice. Héctor Enrique Merlos Juárez. Héctor Enrique Merlos Juárez. Eric Vladimir Hernández Centeno. Gente. Francisco Alexis Lipe, Lipe dice aquí, Lue. Presente. Así son sus apellidos, Francisco. Sí, sí, Lipe Lue. Nunca lo había oído. Ok, vamos a ver, Ruth Mariela Castillo Alfonso. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Seily Maricel Romero Díaz. Seily Maricela. Presente. Ahí está. Eric Mauricio Otero Trejos. Presente. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Presente. Silvia Marisol Villalta Martínez. Presente. Amy Gisela Montúfar de Bonilla. Presente. Ok. Roxana Elizabeth Murcia Hernández. Presente. Ok. Excelente. Bien, si a alguien no lo mencioné, me avisa. A mí no me mencionó. Quiero ver. ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ver. María Raquel Moreno Bolaños. ¿Cómo fue? ¿Cómo es el nombre? Perdón. María Raquel. María Raquel. Moreno Bolaños. Moreno Bolaños. Sí. Vamos a ver, permítame. Moreno Bolaños. María Raquel dice. Sí. No la veo, pero vamos a ver. María, María. Pues no me aparece aquí en el listado. La voy a poner acá, la voy a agregar y después consulto. María Raquel, ¿me dice sus apellidos otra vez, por favor? Moreno Bolaños. Moreno Bolaños. Vaya, aquí la agregué ya. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? ¿Más? Yolibet, usted no la mencioné. Si podemos apagar los micrófonos, por favor, los demás. Yolibet, ¿me indica, por favor, si no la mencioné? Sí, me mencionó. Ah, es que veo su manito arriba. Carmen Yamilet. Hola, buenas noches. Hola. ¿La mencioné o no? Sí, pero tengo problemas de audio. Ah, vaya. Es que tengo las manos arriba de Yolibet y de Carmen Yamilet. Por eso estaba preguntando. Luis Alexander también tiene la mano arriba. Arriba, dígame. No se le entiende nada, Luis Alexander. Si quiere, escriba y apaguemos el micrófono mejor, porque hace interferencia. Bien. Vamos a seguir por honor al tiempo, ¿verdad? Rapidito, si gusta, se presenta rápidamente con su nombre o cómo le gusta que le digan, ¿verdad? Para conocernos un poquito, voy a comenzar. Si no puede abrir micrófono, escriba mejor en el chat para que no nos tardemos. Según el listado de las conexiones que tengo acá, 27 personas conectadas,
pero no todas han puesto su nombre, entonces es bien complicado, ¿verdad? Porque hay gente que no ha registrado su nombre. Sí les voy a pedir que tomemos esa indicación que dio la persona encargada del curso. En este caso es Karen. Si pueden, por favor, registrar sus nombres, no podemos estar con un número de celular y con un nombre y un apellido. Tienen que poner su nombre completo según lo que le entendía Karen, ¿verdad? Para que, por favor, tomemos indicación al respecto. Creo que cuando inician sesión les da ahí para que ustedes puedan poner su nombre. Todavía escucho un micrófono abierto que me está haciendo interferencia. Por favor, si lo podemos apagar, cuando lo vayamos a necesitar, lo abre, pero ahorita quizás mejor lo apagamos porque hay mucha interferencia en sus entornos. Entonces, les decía que es importante que tomemos la indicación de Karen para que podamos poner nuestro nombre completo al inicio de la sesión, ¿verdad? Carmen Yamilet me sigue con la mano arriba. No sé si es que tiene dudas o que se le quedó pegado el botón, ¿verdad? Gracias. Bien. Rápidamente, si se pueden ir presentando, el primero me sale con un número de teléfono. Vuelvo y repito, hay que cambiar su nombre, 7488-6239. Hay que cambiarlo, tiene que poner su nombre porque no sé cómo se llama. Ahorita, por favor, preséntese para saber su nombre. Ok, buenas noches a todos. Me llamo Francisco Alexis Lipelue. Y me gustaría, gracias, que me diga Francisco. Gracias, Francisco. Brian, voy con usted. Perdón, Alejandra, Cibrián. Rapidito, porque estamos con... Hola, tiempo. Me llamo Alejandra y me gusta que me digan Ale. Ok, gracias, Ale. Voy con Brian Anthony. Buenas noches, me llamo Brian Calderón y me gusta que me digan Brian. Excelente, gracias, Brian. Voy con Carlos Reyes. Buenas noches, me llamo Daniel, no sé qué me digan Dani. Ok, gracias, Carlos. Voy con Carmen Yamilet. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo le gusta que le digan? Carmen, me pueden decir. Ok, gracias, Carmen. Voy con Seili Maricel. Buenas noches, me llamo Seili Romero, no sé qué me digan Seili. Ok, gracias. Voy con Eric Hernández. Buenas noches, mi nombre es Eric Hernández y me gusta que me digan Eric. Ok, gracias, Eric. Voy con Eric Mauricio Otero Trejo. Buenas noches, mi nombre es Eric y de preferencia me gusta que me llamen Eric. Ok, en este caso como hay dos, le puedo decir el apellido cuando vayamos a participar, oye. Gladys, dígame a mí. Ok, vamos a ver. Evelyn. Segundo. Evelyn, Emilia. Buenas noches, un gusto saludarles y me gusta que me digan Emilia. Ok, excelente, Emilia. Vamos con Fidel Sánchez Zamora. Buenas noches, mi nombre es Fidel Sánchez Zamora y me gusta que me digan Fidel. Fidel, muchas gracias. Y voy después con Guillermo, solo Guillermo me aparece aquí. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Rivera, me gusta que me digan Guillermo nada más. Ok, Guillermo, vamos con, quiero ver, Imelda, Janet Ábalos. Buenas noches, mi nombre es Imelda Janet Ábalos y me gusta que me digan Imelda. Ok, Jamie, Gisela. Buenas noches a todos, un gusto. Mi nombre es Jamie Gisela Montúfar de Bonilla y pueden llamarme Jamie. Excelente, Jamie. Vamos a ver, Jonathan Lesser. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Lesser y me gusta que me digan Lesser. Lesser, así, Lesser. Sí. Ok, excelente. Excelente, Lesser. Vamos a ver, el más difícil nos pone este Lesser, hombre. Bien, vamos a ver, Luis Alexander Quevedo. En el chat, si quieres, se le escucha extraño. Voy con Mariona Morán Mónica.
Buenas noches, mi nombre es Mónica Mariana Morán y me gusta que me digan Mónica. Ok, Mónica, vamos a ver, después sigue Mauricio Hernández. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Hernández Alvarado y me gusta que me digan Mauricio. Bueno, también algunos de mis amigos me dicen Mauri, bueno, como sea, gusto de verles. Ok, gracias Mauricio. Vamos a ver Noemí Alvarado. Noemí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Adelaida Noemí Alvarado. ¿Cómo le gusta que le digan? Buenas noches. Noemí Alvarado. Ok, Noemí, gracias. Voy con Omar Antonio. Hola, buenas noches, un gusto. Mi nombre es Omar Antonio Martínez y me gusta que me digan Omar. Ok, excelente, Omar. De ahí voy con Raquel Bolaños. Buenas noches, mi nombre es Raquel Bolaños y me gusta que me digan Raquel. Ok, de ahí voy con Roxana Murcia. Buenas noches, mi nombre es Roxana Murcia y pues me dicen Roxana. Ok. Sí, sí, le tomé la asistencia. Vamos a ver, de ahí voy con Sandra Hernández. Buenas noches, mi nombre es Sandra Hernández, me gusta que me digan Sandra. Excelente. Vanessa, Silvia Marisol. Buenas noches, Silvia Villalta me llamo, me gusta que me digan Silvia. Excelente. Vamos a ver con Vanessa Alexandra Ortiz. Vanessa, si no puede abrir micrófono en el chat, está bien. Yolivet Amaya. Buenas noches, mi nombre es Teresa Yolivet Sánchez Amaya, me gusta que me digan Yoli. Ok, voy con Judith Dionela, así se pronuncia. Sí. Buenas noches, mi nombre es Judith Bautista y me gusta que me digan Judith. Judith, ok. Bueno, bienvenidos a todos y mucho gusto, gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio ya a la clase. Miren, vamos a hacer rapidito, normas de convivencia para que podamos estar bien en la plataforma, pedir la palabra levantando la mano, no abrir el micrófono de un solo si no se le da la palabra. Tener cuidado con el micrófono por el tema de las interferencias de los entornos, de los diferentes lugares en donde nos encontramos. Otra norma es que deberían de tener todos abiertos su cámara según las indicaciones de Karen, ¿verdad? Y también tener cuidado, ¿verdad? Si la tenemos abierta, ¿quiénes van a pasar detrás de nosotros? ¿Verdad? Avisemos que tenemos la cámara abierta, estimados. Los que no tenemos pared hacia atrás como la mía, como la de Fidel, como la de Jamie, Mauricio, que tienen pared atrás, también Lecer, que le veo que tiene pared atrás, Imelda, estamos bien, ¿verdad? Pero si nos sentamos en otro lado donde no hay pared y puede pasar cualquier gente, mejor avisemos, ¿verdad? Avisemos de que estamos con la cámara abierta. Bien, gracias. También Brian, veo que ahí tiene pared atrás, excelente. Bien, vamos a comenzar, fíjense, con la parte introductoria de este diplomado. Yo espero que les guste, que vayan ahí a la par mía. Si tienen consultas, tienen dudas, pueden también apoyarse con Google Académico, con cualquier concepto o cualquier palabra que mencione yo que a lo mejor no sea familiar para ustedes, o con gusto también preguntar, ¿verdad? Si alguien tiene algún previo estudio académico del área, me levanta la mano, por favor, alguien que haya estudiado alguito ahí de mercadeo, un técnico, un diplomado corto, una carrera completa, excelente, Lecer, muchas gracias. Bien, por ahí está Luis Alexander también, excelente. Jamie, Silvia, muy bien, excelente. Fidel, muy bien, perfecto, podemos bajar la manito. Les voy a compartir para que podamos ir siguiendo la presentación. Déjenme buscarla acá. Es que miren, como tengo tantas pantallas abiertas porque estaba dando clases en el otro grupo, permítanme.
Ya la pongo, ya se las pongo. Permítanme un segundo. Ya se las comparto, denme un momento, por favor, que se me ha trabado acá. Estas presentaciones a veces no las tienen en la plataforma, yo se las voy a ir compartiendo a ustedes en el grupo de WhatsApp, por eso es importante que estemos todos en el grupo de WhatsApp, porque ahí se comparte este material. Incluso algunos videos para comentarlos en clases, también se les comparten ahí, aunque se proyectan aquí en clases, se comparten ahí en el WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano, ¿verdad? Ahorita les comparto pantalla, denme un momentito que no sé por qué no me deja esto. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok. Sí, ya puedo. Excelente. Vamos con la parte introductoria, ¿verdad? Es importante que nosotros hablemos un poquito de qué es marketing, sus conceptos y sus antecedentes. Antes de que yo empiece a dar la lámina de conceptos, me gustaría conocer un poquito su opinión. ¿Qué es para ustedes el marketing? ¿Quiénes ya tienen un previo concepto o más o menos... con sus propias palabras, no necesariamente algo buscado en un libro, ¿verdad? Sino más bien cómo entendemos qué es el marketing. Vamos a escuchar a Lecer. ¿Tiene la palabra? El marketing es todas esas acciones que dan valor agregado a un producto o servicio. Todas esas acciones, muchas gracias, que dan un valor agregado a un producto, un servicio. Excelente aporte. ¿Alguien más que quiera dar su aporte acerca de qué es el marketing para ustedes? Puede ser con sus propias palabras, no hay problema. Mauricio, díganos. Bueno, yo entiendo que marketing digital es una nueva forma de comercializar productos, ya que estamos en una era digital en la cual pues mucha gente, muchos comerciantes, muchas empresas pues se dedican a la venta de diferentes productos o lanzamientos, y las plataformas virtuales pues creo que es una de las primeras opciones donde se puede lanzar un producto, dar a conocer. Ok. Justamente me dice, Mauricio me dio el aporte pensando en el marketing digital. Pensemos en el marketing tradicional, Mauricio. ¿Cómo sería entonces el marketing tradicional para Mauricio? Vamos a ver. Bueno, el tradicional es, digamos, por ejemplo, en los periódicos, en la televisión, que pienso yo que son los medios que tradicionalmente se ocupan. Ok, excelente, muchas gracias. Vamos con Fidel. Sí, el marketing es satisfacer las necesidades de los consumidores. Para Fidel es satisfacer las necesidades de los consumidores, excelente. ¿Alguien más que quiera aportar? Bien, muchas gracias. Ya podemos bajar la manito. Fíjense bien, miren qué interesante conocer los diferentes conceptos de marketing para las diferentes mentes que estamos aquí estudiando esta parte. Miren, el marketing es, acá les traigo yo algunos conceptos, la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. Por supuesto que tenemos que estudiar sus necesidades, como decía Fidel, y por supuesto que lo hacemos pensando en dar un valor agregado, como decía Lesser. Y por supuesto que utilizamos los canales que mencionaba Mauricio también. Entonces, si ustedes se fijan, todos los aportes son valiosos para entender esta disciplina. Entonces,
¿Cómo me lo aprendí yo? Miren, como hay tantos conceptos, ¿verdad? Porque ustedes saben que es tan amplio el contenido y cuando hablamos de una carrera, se imaginarán, ¿verdad?, que cada maestro tiene como su concepto con el que se familiariza más, con el que lo entendió mejor, con el que lo explica mejor, etc. Entonces a mí me pasaba que un maestro decía una cosa, otro maestro decía otra, pero todos llegaban a lo mismo. Y está bien. Entonces, ¿qué hice yo? Aprendérmelo con mis propias palabras, y fue donde dije, bueno, no, definitivamente que esto es el análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. Así me lo aprendí. Por supuesto que ya cuando lo ampliamos, ya sabemos que es todo lo que ustedes han mencionado. Analiza brevemente también la gestión comercial de las empresas con el objetivo, por supuesto, de captar, de retener y de fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Y aquí es donde viene y hace una afirmación de lo que acaba de mencionar Fidel. Por supuesto que el marketing, eso es lo que busca, ¿verdad? Conocer bien cómo es la gestión comercial de la empresa en la que yo trabajo, pero al mismo tiempo es porque busca captar, retener y fidelizar a los clientes. ¿Por qué? Porque lo que quiere, para lograr esas tres cosas, ¿qué tenemos que hacer? Satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo las voy a satisfacer? Pues conociendo a mi consumidor, el comportamiento de este y también de los mercados, ¿verdad? Entonces también está el concepto, según Philip Kotler, que este es el padre del marketing. Este consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Aquí ya se nos hizo más difícil, ¿verdad? Más largo, pero es lo mismo que hemos hablado, ¿ya? Entonces, para que nos recordemos y para los que no tenemos una previa introducción de esta parte, de esta disciplina, aquí está lo que necesitan para que arranquemos este curso. Ahora bien, vamos a hacer un taller de entrelazados y vamos a decir en dos palabras, para mí, ya con lo que acabamos de oír, solo dos palabras, para mí ahora, ¿qué es el marketing? Vamos a ver. ¿Qué es el marketing? En dos palabras, rápidas, con todo lo que acabamos de decir. Vamos a ver, Lesser, en dos palabras, rapidito. Marketing, en dos palabras, las que se le vengan. Consumidores satisfechos. Excelente, consumidores satisfechos. Carmen, Yamilet. Cumplir con las expectativas del cliente. ¿Cómo? Cumplir con las expectativas del cliente. Oye, ya se me pasó muchas palabras. Dos palabras, cumplir con las expectativas del cliente, dice ella, Mileta. Ahí se me le fue muy largo. Silvia, vamos a ver. Posicionamiento. En web. Bueno, me lo dijo, muy bien, posicionamiento. ¿Alguien más? Vamos a ver, Jamie. Estrategia. Estrategia. Comercio. Estrategia y comercio. Vamos a ver, ¿quién más? Mauricio. Segmentación del público. Segmentación del público, excelente. Vamos a ver, ¿quién más? Imelda. Satisfacer las necesidades. Excelente, satisfacer necesidades. Muy bien, vamos bien. Quiero ver quién más. Seili, vamos a ver qué nos dice Seili. Estrategias innovadoras. Eso, estrategias innovadoras. Miren, yo todas las anoto. Es que ese taller me gusta. Todas las anoto porque aprendo. Estrategias innovadoras. Muy bien. Se dan cuenta, ¿verdad? Con una breve introducción del concepto apenas, podemos entender en dos palabras esta disciplina. Bien, pasamos a la otra parte. Vuelvo a compartir pantalla. Muchas gracias. Ah, por ahí en el chat están participando. Miren, excelente. Dice Luis, marketing es un arte y una ciencia enfocada a cumplir con las expectativas de los consumidores. Excelente. Y dice que en dos palabras son consumidores felices. Muy bien. Miren, es cierto, también pueden participar aquí en el chat, oyen, porque yo a veces pronuncio los primeros nombres que veo ahí, pero pueden participar también en el chat. Técnicas de comercialización, dice Eric, y Emilia dice conjunto de estrategias para un posicionamiento de marca. Ahí ya estamos dando un concepto más largo, pero está bien. Consumidores felices.
Todos los aportes son bienvenidos y yo los invito a que anoten lo que sea más relevante para ustedes visto aquí en clases. Pues es importante, ¿verdad?, que tengamos la lluvia de ideas que hacen los compañeros, nos pueden servir para los laboratorios que vamos a hacer. Valor agregado, dice Carmen. Y dice Brian, calidad y satisfacción. Excelente. Muy bien. Vuelvo a compartir pantalla. Y pasamos al siguiente. Miren qué bonito, ¿verdad? Que hayan participado en el taller. Y acá pues ya pasamos a la siguiente lámina. Y acá están algunas partes también. Miren, bien parecido a lo que ustedes dijeron. Algunas de las dos palabras que yo ocupo, satisfacer necesidades, comprender necesidades y forjar relaciones. Bien, pasamos a la parte entonces de las tendencias del marketing. Es importante que conozcamos estas 5 tendencias. La primera, marketing de contenidos, formatos largos, fuentes fiables y mejor calidad. La segunda, los influencers, ¿verdad? Más transparencia, ahora tan famoso que se ha hecho ese tema de los influencers. Vivimos en el móvil, por eso es que esta tendencia va amarrada con la número 2. 4, cambio en las redes sociales. Y la 5, monitoriza y segmenta tus audiencias. Estas tendencias del marketing van bien enfocadas al parte del marketing digital para que no las vayamos a dejar de lado. Es importante también saber qué influencer voy a usar, ¿verdad? Porque recuerden que no todos son fiables o no todos son viables para mi comercio, para mi marca, para mi empresa, para donde yo trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas partes de esas tendencias, ¿verdad? Si lo voy a usar, ¿por qué lo voy a usar? ¿Qué aporte me va a dar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero lograr? Para ver si es recomendable o no usar a esta persona influencer, a un youtuber, ahora a TikTokers. Todo eso tiene que ir, sí es bueno, pero hay que hacer un buen estudio para poder implementarlo. No todos me pueden funcionar. Va a depender de mi segmento de mercado. Por ahí mencionaba Mauricio, la segmentación del público es súper importante para tomar esas decisiones cuando hablamos de tendencias del marketing. Entonces, hablemos ahora de las funciones del marketing. Hay, digamos que, miren, funciones del marketing son varias, ¿verdad? Vamos a hablar de las principales, como la búsqueda de oportunidades de negocio, análisis de los consumidores, análisis de la competencia, diseño de las estrategias de marketing, de la implementación, control y evaluación de las estrategias, ¿verdad? Es importante que cuando ustedes vean de repente una lámina así muy punteadita y yo empiece a hablar y explicar, anotemos, ¿verdad? Si tenemos alguna, si escuchan que yo digo algo relevante que les pueda servir después en los laboratorios, anotemos y después pues les va a servir para que ustedes puedan trabajar la plataforma. Hablemos de la primera función, la búsqueda de oportunidades de negocio. Miren, aquí dice que la primera función del marketing consiste en buscar, en identificar y analizar oportunidades de negocio que puedan existir en el mercado. Esta búsqueda de oportunidades de negocio se realiza a través de una investigación de mercados que permita, por supuesto, identificar y analizar necesidades, problemas, deseos, cambios y tendencias en el mercado. Por ejemplo, el deseo por vestirse con ropa única, original y novedosa podría significar la oportunidad de iniciar un negocio de ropa que satisfaga dicho deseo. ¿Pero dónde vive el deseo? En el comportamiento del consumidor, ¿verdad? No es así nomás. Cambios en preferencias de consumo a favor de los alimentos sanos podría significar también una oportunidad de montar un negocio de comida saludable. Por eso es que es importante y espero que no sea muy, que sí esté familiarizado con el tema del análisis FODA. ¿Estamos familiarizados? Levanten la mano, ya hemos oído la palabra FODA. Vamos a ver, levantando las manos, vamos a ver. Sí, eso, excelente. Tenemos que estar familiarizados con el análisis FODA o DAFO, que también es conocido como análisis DAFO, porque eso también nos permite que cuando nosotros tenemos nuestro FODA de la empresa en la que trabajamos o de mi propia empresa o de mi emprendimiento, de mi negocio, tengo que tener identificado bien el FODA. Ya pueden bajar la manito.
Porque si yo conozco bien cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades y mis amenazas, es lo que me ayuda, si nos vamos por esta parte de la función del marketing, a buscar oportunidades de negocio. Pero también es importante no solo conocer mi FODA, sino también conocer el de la competencia. Porque si no, de nada le sirve, ¿verdad? Si usted no sabe cuáles son las fortalezas de la competencia, que probablemente para usted sea una amenaza, imagínese si no las conoce. O si usted no conoce las amenazas y las debilidades de la competencia, que para usted pueden ser oportunidades de negocio. Entonces, es importante que conozcamos a, primero, identificar bien cuál es mi competencia más fuerte. Porque competencia miles vamos a tener siempre. Pero la más fuerte, la que me hace más daño, ¿quién es? Vale, hablemos de un ejemplo. Si habláramos ahorita del McDonald's, una marca conocida por todos, consumida por varios, ¿cuál sería la competencia aquí? Hablemos del país, hablemos de San Salvador. ¿Todos son de San Salvador? Levánteme la mano si todos son de San Salvador. Miren, yo voy a hablar de San Salvador. Voy y ni sé si todos son de San Salvador. ¿Quiénes son de San Salvador? Solo Mari. Quiero ver. ¡Qué poquitos! Son de fuera. Eso, bueno, pero creo que McDonald's está en casi todo el país, ¿verdad? McDonald's, levante la mano, ¿quiénes tienen McDonald's por donde viven? Porque ya veo que hay de varios departamentos aquí. ¿Quiénes, a dónde hay McDonald's por donde viven? Va. Ah, pues sí, ya hay más ahí, hay más manos levantadas. Excelente. Entonces, a su criterio, muy, muy a su criterio, si lo consume o no lo consume, no importa. Pero, ¿quién sería la competencia más fuerte de McDonald's acá en nuestro país? ¿Quién me quiere dar el aporte? ¿Lecer? Vamos a ver. Burger King. Burger King, dice Lecer. Muy bien. ¿Brian? Wendy's. Wendy's también podría. Vamos a ver. ¿Mauricio? ¿Mauricio? Iba a decir Wendy's, pero ya lo... Wendy's, muy bien. Jolivet dice KFC, el de los Kentucky, yo creo que ese es más para el pollo campero, creo. Pero también venden hamburguesas. Sí venden, ¿verdad? De pollo venden, ¿verdad? Sería no como buenas. De, como la, como más, pero más principal quizás las que han mencionado los compañeros, ¿verdad? Burger y Wendy's, porque su producto es bien parecido, porque venden combo, venden papas, venden el sorbete, venden los pies de manzana, las hamburguesas. ¿Qué iban a decir por ahí, Mauricio? ¿Algo me iba a agregar? Bigues, no sé si ya desapareció. Ah, no, ya no hay. Bueno, dicen por ahí que todavía sí, queda. Sí, sí hay. En la Panamericana. Queda. ¿Hola? Sí, hay una en la Panamericana. ¿En la Panamericana? Ah. ¿A dónde? Porque ya no se voy a mencionar. Cuando usted retornando del platillo de Merliot, y va a agarrar la Panamericana como yendo para Santa Tecla, está Excel y luego está Vigues. No lo he visto. ¿Saben que el que yo he visto es uno que está allá por como cuando uno va para Suchitoto? Y saben que siempre que paso por esa carretera compramos con mi esposo porque sentimos que ya no hay otro aquí en el país. Pero vaya, como ellos han quedado con muy pocos puntos de venta, quizás no es una amenaza para McDonald's. Pero en el caso de Burger King y Wendy's, sí, porque esos sí están casi también, tienen un montón de sucursales y además cuentan con otra variedad de productos, porque por ejemplo Wendy's tiene chili y el chili es muy rico y ellos no, McDonald's no tiene. Pero digamos que McDonald's tiene McFlurry y por más que lo quieran hacer igual, no lo hacen igual en las otras compañías. Pero lo que voy con este ejemplo es, ¿qué es importante? Vaya, si yo ya identifiqué, si yo trabajo en el McDonald's y soy el mercadólogo y ya identifiqué que estos son mis dos competencias más fuertes, entonces ahí es donde viene el tema de qué estrategia voy a implementar y lo primero es sacar cuáles son mis fortalezas y cuáles son las de la competencia. Vaya, mis fortalezas podrían ser, si soy McDonald's, bueno, que mi producto es de calidad, pero también el otro, pero mi pan es más rico, mi queso también, mi carne también. Estoy poniendo un ejemplo, vean, no puedo hablar muy neutral porque mi favorito de los tres es el McDonald's, vean. Pero si nos vamos también a destacar, tratando de hacerlo neutro, las fortalezas del Wendy's,
El Wendy's también tiene un pan diferente que hace que la hamburguesa sea un poquitito más gourmet comparada con la del McDonald's. Además, cuenta con su chili, cuenta con su papa horneada con chili. Bueno, tienen otra variedad. Entonces, sacamos todas las fortalezas de ambos restaurantes y ahí es donde identificamos qué tengo yo que no tiene él y qué tiene él que no tengo yo. Y así con las cuatro áreas, ¿verdad? Así lo mismo se hace con las debilidades, con las amenazas y con las oportunidades. ¿Cuáles son sus debilidades y cuáles son las mías? ¿Por qué? Porque las de ellos son mis oportunidades y las mías son sus oportunidades, ¿ya? Pero también de eso dependerá mis amenazas. Entre más fortalezas tengan ellos, más amenazas tengo para mí. Pero si yo no identifico mi FODA con el FODA de mi competencia que más daño me puede hacer, es bien difícil que logre tener nuevas oportunidades de negocio. Basándonos en la lámina que estamos, ¿verdad? Por supuesto, por eso estamos hablando de esta parte. Se suele pensar que las oportunidades de negocio solamente comprenden oportunidades para iniciar un nuevo negocio. Sin embargo, estas también se dan cuando ya se cuenta con un negocio en marcha. Por ejemplo, cuando se dan oportunidades para crear nuevos productos, incursionar en un nuevo mercado o apostar un nuevo rubro de negocio. No necesariamente es para abrir otro tipo de restaurante. Ah, como el McDonald's tiene la Big Mac y yo no, abramos otro tipo de restaurante con otra comida mejor o con otra comida rápida que sea distinta a las hamburguesas. No necesariamente va a ser una oportunidad de negocio, porque puede ser que pues mejor vendamos comida china, ¿no? Si comida china también hay un montón de competencia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que crear? Nuevos productos, nuevas ideas. ¿Qué hizo Wendy's hace poco? Que yo ni me había dado cuenta, como les digo, mi favorito es McDonald's, pero mi sobrina, fans del Wendy's. Y un día, mire, de la nada, que quería una, había pizza en la casa. No, ella quería hamburguesa y que quería hamburguesa y Wendy's. Y yo, ¿y por qué Wendy's? Pidamos McDonald's. No, Wendy's, decía, ¿y por qué Wendy's? Porque han sacado la nueva hamburguesa que es con Takis, me dijo, Takis, algo así, que llevaba, que le ponen como nachos, chuchería adentro. Y le digo, yo todavía, no, hombre, compremos McDonald's y compremos los nachos y se los metemos. No, 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 que yo quiero la de Wendy's. ¿Por qué? Porque han innovado su hamburguesa con un sabor adicional de un ingrediente extraño, ¿vea? Pero obviamente le llegan al público que le quieren llegar. Mi sobrina tiene 13 años. Vamos a ver, Lesser, ¿cuál es su aporte? Yo quería compartir que en pandemia también hubo... No, se le escucha lejos, se le escucha lejos. No sé si me escuchan mejor ahora. Sí, acérquese un poquito más. En pandemia hubo oportunidades de negocio. Por ejemplo, yo tenía unos amigos que normalmente vendían flores, pero en pandemia tuvieron que descartar ese producto y se reinventaron. Lo que hicieron fue vender flores. Se dedicaron a vender verduras y frutas a domicilio. ¿Verduras y frutas a domicilio? Sí. Y vendían, tomaban su pedido por WhatsApp, ellos se encargaban de comprarlo y lo llevaban hasta la casa. Entonces, cuando estábamos en cuarentena, que está, al menos donde yo vivía, teníamos que turnarnos por apellido para salir a comprar, era una opción genial para los días que no podíamos salir y que sí podíamos recibir el producto en casa. Entonces, a ellos les funcionó mucho. En la pandemia, gracias Lesser, en la pandemia, mire qué buen ejemplo, en la pandemia creo que muchos tuvieron que buscar una nueva oportunidad de negocio, ¿verdad? Muchos, miren, yo doy clases en la universidad, en dos universidades de acá del país muy prestigiosas, y fíjense que justamente estábamos tocando el tema de los factores, ¿verdad? El análisis PESTEL, en donde estamos viendo todos los factores políticos, económicos, legales, sociales, que afectan en la parte del marketing. Y justamente hablábamos de cómo los negocios en la pandemia, algunos se fueron para arriba y otros se fueron para abajo y otros se mantuvieron.
digamos que ni bien ni mal, pero les tocó reinventarse y buscar nuevas oportunidades de negocio. Y aquí se aplica que en esta ocasión hubieron muchos que sí tuvieron que buscar otro negocio nuevo porque ya no les daba, por ejemplo, el que tenían, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de entender, miren, aquí hay un tema bien importante que a mí me gusta mencionarlo, porque todos hacemos marketing de alguna u otra forma, todos. No necesariamente usted tiene que estudiar la licenciatura para hacerlo. A fuerza le toca hacerlo, ya sea en su trabajo, en su negocio, y más si usted está trabajando en el área. Ahora, si estudia la carrera completa, pues qué chévere, ¿verdad? Pero en todas las carreras y en todos los oficios debería de llevar alguna asignatura común que tenga que ver con el mercadeo. Porque todos de alguna u otra forma hacemos mercadeo desde que nos vamos a una entrevista de trabajo, ahí estamos haciendo marketing, porque usted lo hace de usted mismo para que lo contraten. Y entre más lleva su currículum, experiencia laboral y cartones, ¿por qué ponemos los cartones a veces, los diplomas, los títulos y todo lo que hemos hecho? Porque eso vende al reclutador. Entonces estamos haciendo marketing con nuestra propia marca, nuestra persona, somos nuestra propia marca. Y cuando hablamos, cuando ya empezamos, ya sí que yo sé hacer esto, sé hacer lo otro. Entonces, ese es marketing también, porque usted está diciendo todo lo que sabe hacer porque quiere cubrirle una necesidad al reclutador, ¿ya? Y esa necesidad usted se la va a cumplir si lo contrata. Entonces estamos haciendo marketing al final. Entonces, como decía Leslie, un buen ejemplo, las oportunidades de negocio, cuando las vemos es de tomarlas, porque no siempre se nos presentan. Y en la parte del marketing es una de las funciones principales de los mercadólogos para poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, es importante que tomemos en cuenta que siempre vamos a tener esto como una función principal. Otra función es el análisis del consumidor, ¿verdad? Perdón, ya les vuelvo a compartir. Permítanme. Ahí estamos. Análisis de los consumidores. Este consiste en analizar a los consumidores, lo cual implica analizar sus necesidades, sus gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamiento de compra, en donde tenemos que preguntarnos dónde compra, cuándo compra, cada cuánto tiempo compra y por qué compra. Costumbres y actitudes también es importante para entender a los consumidores. El análisis de los consumidores le permite a una empresa conocerlos mejor y de ese modo poder también diseñar estrategias que le permitan satisfacer sus necesidades, sus gustos, sus preferencias y deseos, o que tomen en cuenta sus demás características. Por ejemplo, le permite detectar nuevas necesidades o deseos en ellos y de ese modo poder diseñar nuevos productos que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o deseos. Detectar también cambios en gustos o preferencias y de ese modo poder adaptar los productos existentes a dichos cambios. Y también detectar tendencias en sus comportamientos de compra y de ese modo poder seleccionar canales de ventas en base a dichas tendencias. Miren, voy a seguir con el ejemplo del McDonald's. Les voy a decir algo. Obviamente McDonald's tiene bien segmentado a sus clientes, también Wendy's, y en su mayoría, su segmento principal, aunque seamos los papás los que pagamos, son los niños y los adolescentes. Obviamente, con esto no quiero decir que los adultos no comamos ese producto, claro que sí lo comemos, pero tampoco es que cada semana vamos a estar pidiendo un combo de eso. Por supuesto, usted le pregunta a mi hija de 4 años y ella todos los días quiere una cajita feliz. Y lo quiere por el juguete, no vayan a creer que por la comida. Lo quiere por el juguete. Cada vez que quiere un juguete me dice que la lleve al Dollar City. Gracias a Dios que me dice Dollar City y no me dice juguetón, porque no podría. Pero cuando me dice así, yo a veces pienso, el Dollar City, juguetes desechables, se arruinan rápido, cuestan $3 a $4. Mejor le pido una cajita feliz porque está un juguete más doble, de temporada, de lo que está de moda en Disney, etc. Y le compro su cajita feliz. Pero no vayan a creer que se la compro todos los días o todas las semanas, pero si por ella fuera, sí. Y todo por el juguete.
¿verdad? Que sí se come su papita, su nube y su yogur, pero en dos días, o sea, hoy se la compré, hoy se comió las papas y mañana los nubes, ¿verdad? Y el tercer día el yogur y así, ¿verdad? Entonces, el juguete es lo que llama. Entonces, su target son niños y adolescentes. Y allá por un 30% adultos y adultos mayores, ¿verdad? Pero su 70% va a otro enfoque, a otro segmento. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Como su segmento lo tienen bien identificado, saben bien cuál es el comportamiento de ese consumidor. Y hace poco, y les digo porque lo sé, imagínense que les acabo de decir que mi sobrina prefiere el Wendy's. Pero un tiempo que los del McDonald's trajeron, que se inventaron un subcombo de los BTS, de este grupo coreano que es bien famoso, entre estas edades, a mí pregúntenme qué música cantan y no me la sé. Y tampoco los identifico porque a todos los veo iguales en la foto, ¿verdad? Como todos son esa tendencia asiática, para mí todos son iguales. Mi sobrina se enoja porque yo no los identifico. Pero sacaron un subcombo que se llamaba BTS. Y que cuando las chicas o el cliente lo compraba, les regalaban como cosas de ellos, ¿verdad? Que álbumes, que fotos, un recuerdo. Ah, ahí sí, era el McDonald's su favorito. Pero ¿por qué McDonald's hace ese tipo de cosas? Porque está en tendencia, porque están en la vanguardia, porque saben que su cliente anda con la onda de este grupo coreano, porque saben que a las chicas les gusta, a las chicas de la edad de su segmento de mercado. ¿Por qué las cajitas felices están a la par de las películas nuevas que va sacando Disney? Por lo mismo. Porque saben que los niños, pues desde 3 años, les hablo, porque desde 3 años a los 10 años que andan con las ondas de las películas, quieren tener la colección con que miren. Este año sacaron la colección de las princesas de Disney, que cada vez que usted le compraba una cajita feliz, le daban la princesita, así de chiquita, así como ven mis deditos, miren. Así de chiquita, pero eran todas las princesitas de Disney, que la Cenicienta, que la Blancanieves, que la Rapunzel, que la otra, la Moana y que no me acuerdo, la Mulan, pero eran como 8 princesas. Y mi hermana, que tiene 36 años, iba a comprar la cajita feliz porque quería la colección. Imagínense, una mujer ya adulta, soltera, hecha y derecha, independiente, vive sola. Y cuando le dije que una princesa que yo no tenía, que mi hija la quería, que le faltaba esa, no me la quiso regalar. No, a mí sí me ha costado tenerlas todas. Miren, una cosa que usted dice, y si esto no es para este público, pero es lo que le digo, hay un 30% del comportamiento del consumidor que sí va tirado al adulto y al adulto mayor. Y el otro 70% es para niños. Entonces, estas empresas como McDonald's están a la vanguardia y van a la par de todo esto porque hacen un buen análisis de su consumidor, de cuáles son sus deseos, de cuáles son sus preferencias para satisfacer todas esas necesidades. Pero eso es un análisis previo. Al final le regaló todas las princesas a mi hija, pues, pero es lo que les digo, usted no se espera eso de un adulto, ¿vea? A esa edad usted dice, ya hasta le decía, no, o sea, así, le quería hacer un speech de conciencia para que me regalara las que le faltaban a mi hija, pero ella de verdad las consiguió todas. Y si usted se mete a Marketplace y busca una princesa de esas, le salen esas, porque hubo gente que iba solo a comprar los combos para tener las colecciones y venderlas en él. ¿Por qué? Porque son juguetes de Disney, en teoría originales, dobles, ¿verdad? Y que la gente colecciona, y en Marketplace cada una valía $5, cuando en la cajita feliz le vale $4.50, le dan la comida y le dan el juguete. Y eran las mismitas, porque venían con su castillo. Entonces, ¿por qué McDonald's tiene esto? Porque ha analizado antes cuál es el comportamiento de su consumidor. No vayan a creer que dicen, ay, vaya pues, ¿y hoy qué juguete regalamos? No, para elegir el juguete que van a regalar en esa temporada, hay una previa investigación antes. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es otra de las funciones de marketing? Y esta es el análisis también de la competencia, que más o menos ya lo vimos cuando explicamos lo del FODA, ¿verdad? Consiste en analizar la competencia, lo cual implica analizar su ubicación, su público objetivo, el volumen de ventas, la participación en el mercado, experiencia en el mercado, capacidades, recursos, principales estrategias, ventajas competitivas, fortalezas y debilidades, y ahí entra el FODA. El análisis de la competencia le permite a una empresa conocerla mejor y de ese modo también poder diseñar estrategias que le permitan competir adecuadamente con ella, ¿verdad? Por ejemplo,
le permite conocer sus principales fortalezas y de ese modo poder enfocarse en otros aspectos con los que podría competir en mejor condiciones con ella. Le hablábamos de las debilidades, conocer también las debilidades y de ese modo poder tomar ventaja de estar de estas. Por ejemplo, si descubrimos que sus costos de producción son altos, podríamos optar para reducir los precios siempre y cuando no perdamos, ¿verdad? Y tengamos una ganancia idónea para el negocio. Conocer las estrategias que mejores resultados les estén dando y de ese modo también poder tomar estas como referencia para desarrollar las propias. Les voy a poner un ejemplo para entender esta parte teórica. Ustedes saben que este mes de septiembre, ¿cuál es la promoción más famosa que todo el mundo espera supuestamente en el año? A ver, Brian. Dos por uno, donas. Las dos por uno, las donas dos por uno. Las famosas donas dos por uno, el Mr. Don. Saben que, yo no sé, ¿verdad? Les voy a hablar de una experiencia muy personal. Mis donas favoritas y para mí las mejores de El Salvador en este momento, porque han habido otras marcas mejores, pero ya no están. Pero para mí las mejores donas de El Salvador en este momento, yo que soy fan de las donas y de los postres, no del pan dulce, de las donas específicamente y postres, para mí son las de la gasolinera 1. No sé si ya las han comido. Y tal vez ustedes no se esperan, ¿verdad? Que en la gasolinera uno, ¿qué? Si ese no es su fuerte. Pero para mí son las mejores. Y hasta hace poco yo me he dado cuenta de mucha gente que ni las ha probado. Bueno, ya que no las había probado. Mi cuñado era uno, mi concuña era otro. Y un día les dije, no les puedo creer. Me indigna que no las hayan probado. Y las probaron porque yo les llevé a la oficina. Hace poco ha sido, la semana pasada. Ahora, ¿qué hicieron las de la gasolinera 1? Por ahí Brian estaba levantando la mano, vamos a ver si Brian sabe. Quizás es fan también de la... No, me equivoqué. ¡Ay, no me baje! Vaya, ¿qué han hecho los de la gasolinera 1? ¿Qué creen ustedes? Pusieron al 2x1 también. Las pusieron al 2x1 y ese no es su fuerte, ese no es su producto. Si ellos lo que venden es gasolina, ese es su fuerte. ¿Pero qué hicieron? Imagínense el daño garrafal que le quieren hacer al Mr. Donut. ¿Por qué? Porque ya tienen analizada su competencia en esa categoría de producto, que son las donas. Y además saben lo que venden. O sea, si no las han probado, vayan a probarlas. Yo les digo a mi familia y a mis amigos cuando les digo que vayan a probar y a mis alumnos que voy a ir a la UN un día a enseñar todas las grabaciones de mis clases donde los promociono para que me den comisión. Porque es que son tan deliciosas. Y yo soy un cliente complacido con ese producto porque ando hablando de la marca Envy. Porque realmente son buenas, son ricas. Como les digo, aquí han habido donas muy buenas. Hace un tiempo, años atrás hubo Dunkin Donuts y son riquísimas. Yo voy a Guatemala y es lo primero que voy a comprar, ¿verdad? Y ahí sí se van para la quiebra los de la 1, a ver si regresaran. Pero hasta el momento, hasta la fecha, hasta hoy, el sol de hoy, les puedo decir que para mí las mejores donas de El Salvador son las de la gasolinera 1. Y averigüé y hay alguien que las provee, lo que no sé de dónde. Entonces son riquísimas. Entonces hicieron eso porque tienen bien analizada su competencia y saben que la gente, aunque sepan que sus donas son ricas, el comportamiento del consumidor salvadoreño, sabemos que todo nos gusta gratis, ¿verdad? O barato. Entonces, 2x1 y no, vámonos a bajarnos al misandón. Según nosotros nos lo bajamos. Pero si ponen esa promoción al mes, es porque su comportamiento les ha dejado una ganancia espeluznante para que lo hagan desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, les han puesto el 2x1 y van a estar todo el mes. Mi esposo fue a comprar ahora. A la gasolinera, por supuesto. Sí son más chiquitas, eso sí, eso hay que destacarlo. Son más pequeñas y cuando usted paga esa promoción 2x1 es como que esté pagando una 2x1 del Mr. Donut, pero son mejores, no importa el tamaño. Son más ricas las de la 1. Y yo le dije a mi esposo, anda a comprar para la gasolinera 1 y fue a comprar. Entonces, ¿por qué? Y, no, y le voy a decir una cosa, somos de los clientes que una vez compramos en el Mr. Donut, en los meses de septiembre, si acaso compramos es una vez y solo porque, pues sí, están al 2x1. De ahí todo el año no compramos, compramos siempre las de la 1. Entonces, ¿pero por qué hacen eso estas marcas si no es su fuerte, si no es su categoría? Porque en esa categoría de productos saben que ellos venden un mejor producto, saben cuál es su foda en esa categoría y saben cuál es el de la competencia y saben el daño
que le pueden hacer a la competencia, porque tienen un montón de clientes fidelizados por su calidad, por su sabor, donde no nos importa el tamaño. ¿Me explico? No nos importa que sea más pequeña, pero sabemos que vamos a comer un producto de mejor calidad. Y habemos muchos clientes que no somos tan sensibles al precio y que preferimos la calidad que pagar menos, ¿verdad? Entonces, ahí también, pero hay un análisis previo de esta parte. Pasamos a la siguiente función, que es el diseño de las estrategias de marketing. Este consiste en formular, evaluar y seleccionar las estrategias de marketing que permitan satisfacer las necesidades, los gustos y preferencias y deseos de los consumidores, o que tomen en cuenta sus demás características y que permitan competir adecuadamente con la competencia. Para un mejor análisis, las estrategias de marketing se suelen clasificar en estrategias para los cuatro elementos que conforman la mezcla de marketing, que son el marketing mix, que lo vamos a ver más adelante, producto, precio, distribución y promoción. Aquí, estrategias para el producto incluye, por ejemplo, arreglar nuevas características o atributos del producto, lanzar una nueva línea de producto u ofrecer también servicios complementarios tales como el servicio de entrega a domicilio. Estrategias para el precio incluye, por ejemplo, reducir los precios con el fin de incentivar las ventas, aumentar los precios con el fin de aumentar la sensación de calidad en el producto u ofrecer descuentos por volumen de compra, que es el caso del Mr. Don, por ejemplo. Y las estrategias para la distribución, que incluye, por ejemplo, trabajar con intermediarios con el fin de aumentar la cobertura del producto, abrir nuevos puntos de venta o adquirir nuevos vehículos distribuidores. Y en la estrategia para la promoción, incluye, por ejemplo, ofrecer promociones de venta, tales como la oferta de llevar dos productos por el precio de uno, hacer publicidad en internet y o habilitar puestos de degustación. Fíjense. Esta parte tiene que ver mucho con el tema del análisis del consumidor. Si nosotros hacemos un buen análisis, podemos hacer buenas estrategias de marketing, como es el caso de lo que ha hecho la gasolinera 1, ¿verdad? Y obviamente tomando en cuenta los costos de producción y que no pues salgamos perdiendo, ¿verdad? Por hacerle un daño a la competencia, voy a salir perdiendo también dinero, ahí como que la estrategia no va a ir ad hoc, ¿verdad? A lo que estamos queriendo hacer. Otra función del marketing es la implementación, control y evaluación de las estrategias. Finalmente, la función de implementación consiste en poner en práctica las estrategias de marketing, para lo cual en primer lugar se establecen los pasos necesarios para la implementación. Se asignan los recursos a utilizar, se determinan los plazos de ejecución y se calcula, por supuesto, el presupuesto requerido. Y posteriormente se organizan las tareas necesarias para la implementación de se distribuyen los recursos, se nombran los responsables y encargados, se coordinan las actividades y se dirige la puesta en práctica de las estrategias. Miren, cuando nosotros vamos a tener estrategias, tenemos que tener una implementación de control y evaluación de ellas, porque si no, vamos trabajando en el limbo. Es decir, si yo formulo un cúmulo de estrategias que debo ejecutar, yo tengo que ir haciéndolas paso a paso, pero al mismo tiempo tengo que de repente implementar el método SMART. No sé si alguno ya ha oído qué es el método SMART. Me levantan la mano si ya hemos oído el método SMART. Por ahí, eso. Mónica sí ya lo ha oído. También Luis Alexander. Ok, excelente. Vaya. ¿Qué es lo que pasa con el método SMART? El método SMART nos ayuda a que tengamos objetivos específicos para ejecutar algo. Y además nos ayuda a que tengamos de repente una medición, ¿verdad? En una medición, y además que nuestros objetivos sean relevantes, que sean específicos, que sean alcanzables, pero al mismo tiempo deben de tener una medición en el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, hablando de la promoción de las donas, hay un objetivo específico que quiere alcanzar esta estrategia de hacer un 2x1. Y una de las estrategias puede ser, de repente, fidelizar a sus clientes o llegarle a clientes que a lo mejor no le llego en todo el año y recordarles cuál es el sabor de mi producto, por darles un ejemplo. Entonces, además de la facilidad que tiene de adquirirlo, porque tengo varios puntos de ubicación, y ahora cuando saco esa promoción pongo a vender gente hasta en la calle. Entonces, le recuerdo a mi público cuál es mi sabor, cuál es mi precio, cuál es mi variedad.
con este tipo de promoción, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con esta parte del control. Es decir, si yo no, yo si mis objetivos de venta, por decirle algo, en este mes de septiembre, en esta promoción específica, son de tanto a mediados del mes, porque como es corto el periodo, yo tengo que hacer una evaluación, es decir, cómo voy a comparación del año anterior, ¿verdad? Que en este caso es el 2021. ¿Cómo voy versus el 2021? Porque las metas tienen que ir subiendo año con año. No puedo pretender que voy a vender lo mismo que vendí en el 2018. ¿Verdad? La idea es que vendamos más. Entonces, ¿cuánto voy? ¿Cómo voy para el 15 de septiembre? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Voy mal? No voy tan bien. ¿Voy abajo de lo que iba el 15 de septiembre del 2021? ¿Cuánto abajo? ¡Ah! $10,000 abajo, ¡puch! $10,000 abajo, con el montón de sucursales que tiene, con el montón de variedad de sabores y con una promoción 2x1, y que vayamos $10,000 abajo del 2021 para esa fecha, eso nos permite que tomemos acción, ¿entiendes? Tomemos acción, entonces empezar a borbandear con otra, con publicidad, con las redes, con hacer llegar el producto hasta la casa, que lo que sea necesario, pero tengo que cubrir esos $10,000 que no llevo. Ahora, ahí es donde viene el tema de la medición en el tiempo. Estoy tomando un parámetro de 15 días de medición. ¿Pero por qué? Porque tengo que cumplir la meta para el 30 de septiembre. Tengo que cumplir la meta. Entonces, ¿por qué? Porque cuando me midan versus el año anterior, puedo salir bien o puedo salir mal. Yo elijo. Si yo no hago una revisión en medio del mes, puedo salir mal. O le puedo dar un giro y salir bien y arriba de los números que me han solicitado. ¿Ya? Entonces, aquí es donde cabe, ¿verdad? Que el control sirve para medir y para tomar acción, para resolver. Todo lo que no se mide, no se controla. Y si no se controla, ahí es donde empiezan las pérdidas. La función del control consiste en asegurar que las estrategias se estén implementando correctamente de acuerdo a los pasos establecidos y dentro de los plazos acordados y que el personal encargado de la implementación esté teniendo un buen desempeño tanto individual como grupal. Porque aquí estamos hablando de que, porque cuando hacemos ese análisis de los $10,000 abajo a nivel global, empieza el supervisor, ¿verdad? O el gerente de venta. ¿Quién es la sucursal que va abajo? Pues, no, empezamos a investigar todas las sucursales una por una. Al 15 de septiembre versus el 15 de septiembre del 2021, ¿quién es la que va abajo? ¿Me entienden? ¿Quiénes son las que juntas han sumado esos $10,000? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que poner el plan de acción. Obviamente nos vamos a apoyar con las que van bien, ahí van arriba, pero estas también tienen que defender su sucursal y sus números. Entonces, por eso se hace el desempeño, se ve también individual, no solo grupal. Ay, es que la que está en la campana es la que no vende, la que está en la campana lleva solo ellos, llevan 3,000 abajo. Pero la que está allá por el Paseo General Escalón, esa lleva $3,000 arriba. Pues a esos hay que decirles que vendan más. ¿Y por qué? Si ellos están cumpliendo su meta, no son responsables. Pueden aportar, pero no son responsables de cubrir esos $3,000. Si hablamos de manera individual. Ahora, si lo hacemos de manera grupal, ahí sí, ¿verdad? Todos somos responsables porque todos trabajamos en la marca. Desde el vigilante y la secretaria hasta los que están en tiendas. ¿Me explico? Por eso es que se hace una evaluación y un control individual y global. Y la función de evaluación consiste en comprobar que los resultados obtenidos concuerden con los resultados esperados para que en ese caso contrario se tomen las medidas correctivas o en todo caso se diseñen e implementen nuevas estrategias de marketing. Para eso sirve. Ahora, antecedentes. Vamos a hablar un poco de los antecedentes del marketing. La estrategia y las técnicas de la mercadotecnia se retoman muy atrás en el tiempo, siendo tan antiguas como la misma civilización. Estas se ponían en marcha en el momento en que un comerciante o dueño de una empresa buscaba vender más que su competencia o llegar a más potenciales clientes interesados en su producto o en su servicio.
El marketing es una disciplina con un fundamento histórico que no debe de negarse u ocultarse, ligado, por supuesto, al desarrollo económico de la humanidad. La parte de lo que es mercadeo y ventas ha existido desde los años súper atrás, y esto lo venimos viendo desde que estamos en el colegio, lo vemos en sociales, que le decíamos, ¿cómo le decíamos al intercambio de un producto con otro producto? A ver si se acuerdan. ¿Cómo le decíamos? ¿Cómo le decíamos? Trueque, correcto, ahí está. Le decíamos trueque. A la par, esos ventas. Ah, pues, ¿cómo se hacía el marketing en esa época? A ver, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que en esa época del trueque se hacía el marketing? No, que eso no existe, van a decir. Ajá. A ver, miren, ahí están poniendo más promociones. Eso, son mis favoritas también, Silvia. Ajá, ¿cómo se les ocurre que se hacía el trueque? Vamos a ver, Lesser. Yo pienso que por el análisis de necesidades, dependiendo de lo que necesitaba el otro, yo buscaba intercambiar algo. ¿Cómo? Perdón, repítame. Yo pienso que por el análisis de las necesidades, porque dependiendo de lo que necesitaba otra persona, yo buscaba intercambiar algo. Exactamente. Por el análisis de las necesidades, porque eran comunidades como pequeñas, ¿verdad? Los trueques se hacían entre comunidades, tribus, así, ¿verdad? Grupos pequeños. Entonces, obviamente, como todos se conocían, había un análisis de las necesidades y los deseos, y ahí comenzaba la parte del marketing, ¿verdad? Yo tengo frijoles, vos tenés maíz. Yo necesito maíz, vos necesitas frijoles, cambiemos. Y así se hacían las cosas. Entonces, esto viene desde épocas súper atrás, tiene sus propios antecedentes históricos, es súper amplio el contenido, pero sí teníamos que medio retocarlo ahorita, ¿verdad? Ahora, ya les voy a poner un video un poquito de la evolución. Los diferentes enfoques en la historia del marketing. Está el número uno, que es centrado en la producción. Antes, las empresas se dedicaban solo a producir. Ya vamos a ver un video acerca de eso. Y entonces, lo último que pensaban era en la parte, por ejemplo, de la atención al cliente o de cubrir una necesidad. En el 2 estaba más centrado en las finanzas. Vender, todo lo que habían producido. Y en la 3, centrado en las ventas. Entonces, aquí era ya descubrir, recuperar toda la producción para que finanzas estuviera contento. Y en el 4, un marketing más competitivo. Y ya en el 5, ya era un marketing más enfocado a la parte del cliente. Ya vamos a ver un video más amplio de esta parte. Acá en la evolución del marketing es importante que veamos o que entendamos las tres etapas, que es la etapa de orientación al producto y la etapa de orientación a las ventas y la etapa de la orientación al mercado, para entender la parte histórica que vimos aquí arriba. Brevemente vamos a poder ver un video acá, solamente, pero me voy a dejar de compartir porque tengo que activar el sonido para volverles a compartir el video. Me avisan si escuchan. Les voy a poner este video. Quiero ver de las etapas. Ajá. Este creo que es. Me dicen si escuchan. Sí, escuchamos. Thank you.
Bien, por ahí ese es un resumen más o menos de lo que hemos, de las etapas y la evolución del marketing. Y aquí vamos a ver un video de refuerzo teórico para terminar y concluir esta parte introductoria. Buenos días y bienvenidos a clase. Hoy estudiamos el origen y evolución. Para los que no alcanzaron a leer, en este les va a servir porque aquí, los que no alcanzaron a leer en el video anterior, aquí sí les habla ya y les explica también la parte del origen y evolución. Buenos días y bienvenidos a clase. Hoy estudiamos el origen y evolución del marketing. No se ha conseguido situar el origen del marketing en una fecha exacta de la historia, pero si nos remontamos a la Edad Media, podemos decir que el marketing tiene su nacimiento en la transición entre la economía de subsistencia a la economía de comercio. Eso es. Quiero 20 shekels por esto. ¿Te acabo de dar 20? ¿Me estás diciendo que esta barba no vale 20 shekels? No. Vamos, mírala bien, mira qué calidad. Esto no es de cabra. Bueno, venga, te doy 19. No. Pero no es hasta el año 1900 cuando surge el término de lo que conocemos hoy en día como marketing. Y es así como, en 1902, E.D. Jones imparte un curso titulado La industria distributiva y reguladora en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan. Y en 1905, bajo la dirección de Creusey, se ofrece un curso titulado Marketing de Productos, en la prestigiosa Universidad de Pensilvania. Durante estos primeros años del siglo, por todo el globo sucederán varias conferencias que irán moldeando la idea de marketing. En 1922, Fred Clark, el primer presidente de la Asociación Americana del Marketing, escribe Principios del Marketing. Es por ello que lo consideramos como uno de los padres de esta disciplina. Después de las dos guerras mundiales, entre los años 50 y 80, el marketing se desarrolla con fuerza, gracias en buena parte al desarrollo de los grandes medios de comunicación de masas y a un exceso de demanda. Se trata en esta época de un marketing transaccional, que no busca una relación con el cliente, sino que tiene como único objetivo aumentar las ventas. Entre 1980 hasta el año 2000, época en la que surge la crisis del petróleo y el desarrollo de Internet, surge el fenómeno de la globalización, que busca la creación de un único mercado mundial. Se produce así un exceso de oferta, ya que es más fácil y barato producir. Pasamos ahora de pequeñas tiendas especializadas a la aparición de los grandes almacenes, supermercados y empresas de gran tamaño. El marketing sí que busca ahora mantener una buena relación con el cliente, buscando la fidelización. A partir del año 2000, encontramos un gran cambio. El desarrollo de Internet nos lleva a un marketing que busca otro tipo de técnicas. Nos encontramos ante un marketing muy personalizado y segmentado, que choca frente al marketing masivo de anteriores décadas. Un marketing social comprometido con el entorno. Un marketing que busca crear emociones y experiencias a los consumidores. Un marketing más directo y más agresivo. En definitiva, un marketing que busca nuevas formas de expresión. Un marketing en continua evolución, pero siempre bajo la idea del IMC, integrando todas y cada una de las herramientas de comunicación en la empresa. Para finalizar, vamos a crear una definición personal de marketing que resuma todas las ideas que hemos compartido en el vídeo. Entendemos como marketing el conjunto de actividades sociales y estratégicas que desarrolla una empresa, encaminadas a satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad del consumidor, con la intención de conseguir un beneficio. Y con esto damos por terminada la lección de hoy. Un saludo y nos vemos en la próxima. Nosotros no hemos terminado, pero ese es un video donde se hace un refuerzo teórico de lo que acabamos de ver, ¿verdad? En todo este rato. ¿Hay preguntas hasta aquí, estimados? Porque vamos a pasar a otro contenido. ¿Preguntas? Ustedes me indican, pueden levantar la manito. No se vaya a lecer, todavía no terminamos. Ajá. Ah, está lloviendo, dice, se tuvo que salir. Ok. Bien, preguntas. Mauricio. Okay, yo quiero saber si eso que acaba de poner en esa presentación la va a compartir para nosotros estudiarla, digamos, sí. Tener la impresa. Okay. Sí, la voy a compartir y ahí ya van los videos de un solo, pero como a veces lo paso a PDF, les cuesta ver el video, les comparto también los videos aparte, en el WhatsApp. Okay. En el WhatsApp lo paso porque eso no se sube a la plataforma. En la plataforma también van a encontrar el libro de apoyo
en donde también hay información de los contenidos que vamos desarrollando para que ustedes puedan hacer sus laboratorios. Pero igual, ¿verdad? Ahí les, con las presentaciones también se apoyan bastante, Mauricio. Sí, yo los paso ahora, después que terminamos, voy a conectar mi WhatsApp web aquí en la compu y les voy a pasar las cosas porque yo me quedo después esperando que se genere la grabación, la subo al canal y me quedo hasta tarde trabajando, ya hasta tipo 12 de la noche, que ya dejo todo en orden, ya me voy a acostar, así que no se preocupe que yo se los paso cuando nos desconectemos. Oye, bien, si no hay preguntas acerca del tema, voy a compartir en este momento otra presentación para que podamos empezar a ver las cuatro P's del marketing. La vamos a ver breve porque mañana vemos la aplicación, entonces ahí también nos ampliamos un poco y así no, pues no nos detenemos mucho en esto, vea, permítanme. Yo ahorita estoy tratando de abrirla. Déjenme ver, espérenme. Miren, yo no he sentido el tiempo, no sé ustedes, ¿verdad? Espero que no estén aburridos. Pero como cuando uno da clases no siente, vea. El tema es cuando estamos de alumnos a veces un poquito más difícil, ¿verdad? Pero ánimo, ánimo. Yo sé que la hora es pesada. Pero lo bueno de esa modalidad es que podemos seguirnos formando en nuestros tiempos libres y yo sé que se han metido en este horario porque es sus tiempos libres, ¿verdad? Déjenme ver si puedo aquí. Estoy viendo algo acá. Ajá. Bien, les comparto pantalla para que empecemos con este nuevo, que como les digo, mañana vamos a seguir con este, con la aplicación, y ahí ampliamos por temas de tiempo, porque imagínense que ahorita solamente tenemos, exagerando, 15, 25 minutos. Vaya, entonces aquí estamos. Vamos con el tema número 2, que son las 4 P del marketing. Ya con esto, acuérdense que pueden ir viendo el tema de los laboratorios en la plataforma, ¿verdad? Si vemos esto hoy, acá ya les muestro. En la plataforma ya pueden ustedes trabajar después de mañana. Podrían, quiero ver, hacer laboratorio 1 después de las 2 horas de mañana. Pero lo pueden empezar, creo, fíjense, porque quiero ver. Ahorita lo ando buscando. Sí, dice que tenemos que ver tema 1, 2, que es el de ahorita, y 3, dice, quiero ver. Sí, ya con mañana que vemos la aplicación de las 4 P del Marketing Mix, ya como aplicación, y vemos el marketing convencional versus el marketing digital, ya pueden hacer su laboratorio 1, que es el que sigue. Después de los dos videos van a ver un icono común con un lapicito y esos son los laboratorios y van enumerados. Laboratorio 1 se llama ese. Bien, entonces vemos la parte de las 4 P del marketing. Yo creo que ya todos sabemos que eso también es conocido como marketing mix, en donde abarca la P de producto, la P de precio, la P de plaza y la P de promoción. Acá básicamente con el marketing se detectan las necesidades y se desarrollan los productos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades. Bueno, si ustedes ven en este digamos, esquema pequeñito, pero muy significativo con lo que dice, acá le muestra las flechitas donde desarrollan el producto que satisfagan las necesidades que se detectaron, porque eso nos ayuda a que podamos implementar también ciertas estrategias. La estrategia del marketing es un plan o es el plan, el conjunto de acciones, diseñadas para lograr los objetivos de negocio. Para definirla se debe concretar el mercado objetivo,
Por eso hablábamos de la importancia de la segmentación de mercado, que de hecho Mauricio lo mencionó cuando estábamos haciendo el taller de entrelazados, determinar el posicionamiento de la marca o producto y diseñar la mezcla de marketing adecuada para cada segmento de mercado. De nada me sirve conocer la parte teórica si yo esta mezcla no la ocupo de manera adecuada con el segmento de mercado correcto, ¿verdad? Con el que yo ya investigué, con el que ya identifiqué. Una formulación de las estrategias antes de pasar a las 4P está el análisis de marketing, que tiene que incorporar los clientes, la compañía, los competidores, los colaboradores y el contexto. Acá en esta parte ustedes pueden ver del análisis del marketing, dice que tenemos que tener una segmentación del mercado, una selección del mercado objetivo y un posicionamiento del producto para poder llegar al marketing mix, donde vamos a abordar producto, plaza, promoción y precio. ¿Por qué? Porque ya con esto podemos entonces tener una adquisición de clientes y una retención de clientes, y con eso pues ya nos vemos beneficiados. Pero ¿qué es lo importante también a la hora de formular las estrategias? Crear valor, capturar valor y sostener valor. Ahora bien, el marketing mix como tal, este es el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables, producto, precio, plaza y promoción que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. Y eso es importante porque, miren, cuando nosotros tenemos identificado bien cuál es mi marketing mix, entonces yo ya sé que voy a llegarle a mi mercado meta. O sea, lo que busca el marketing mix es que usted le llegue a su mercado meta. Ahora, cuando hablamos de producto, es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Puede ser un bien, puede ser un servicio, un lugar, persona o idea. Cuando decimos bien, referimos a un producto tangible, y cuando decimos servicio nos referimos a un producto intangible. ¿Cómo les explico yo esto a mis estudiantes? Por ejemplo, de Marketing 1, donde vemos esta parte. Yo aquí les explico que el producto es un todo, es decir, la P de producto abarca el bien y abarca el servicio, pero es producto, que uno es tangible y otro es intangible, porque suele pasar que a veces nos confundimos y decimos producto o servicio. Y no es así, el producto son las dos cosas, el bien es el servicio. El bien identifica al producto tangible, al que toco, y el servicio identifica al producto intangible, al que no toco, pero ambos son productos. ¿Ya? Entonces suele pasar que nos acostumbramos a decir producto o servicio, y no es así, es bien o servicio, porque los dos son productos. ¿Ya? Ahora, en el caso del bien, un ejemplo sería un celular. Este es un producto tangible. ¿Cuál sería el servicio si ponemos el ejemplo del celular? ¿O no podemos? ¿No podemos poner un servicio en este ejemplo? ¿Hay alguna parte intangible cuando hablo de este producto? Tiempo aire. El tiempo aire, Fidel, vamos a ver. Como servicio podemos agregar las recargas que se puede utilizar. ¿Cuál? Las recargas, como en el caso de un servicio de una institución que pone recargas, por ejemplo, Claro, Movistar, etc. Las recargas es el saldo al aire que decía Guillermo, o tiempo al aire. ¿Qué otro servicio podríamos agregar en este producto? Si pusiéramos este ejemplo, si estuviéramos hablando de que las dos cosas las queremos en el mismo producto. Queremos tener bien y queremos tener servicio en el mismo producto. ¿Qué otro servicio podría ser? Vamos a ver. ¿Quiénes están conectados desde su celular con el Zoom? Yo. Entonces, ¿cuál sería el servicio? Jamie. ¿Cuál sería el servicio? A ver. A ver, ¿cuál sería el servicio? El internet. ¿El internet es el servicio o lo tocan? A ver. No. ¿Verdad? Entonces, ahora, también pueden haber productos de bien que no lleven servicio. Puede ser.
Por ejemplo, si usted se compra un lápiz, es un producto. Y puede haber un servicio que no lleve producto, tal vez. Que no lleve, por ejemplo, el internet de la casa, probablemente. No lleva producto, solo le venden el internet. Y ese acaso le traen el módem, pero ya ve, hasta ahí. Podría ser también. Ahora, la mayoría de veces va combinado. Por ejemplo, si usted va a un hotel de playa a alojarse, está tomando el servicio, pero al mismo tiempo también consume su producto porque come, consume su bien, porque come, porque bebe, porque se sube de repente a un jet ski o cosas así. Entonces, la oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios obtenidos por el cliente. En este caso, una marca, un logotipo, un nombre, un diseño, calidad, características, presentación, tamaño, formato, variedad, servicio, garantía, etc. Todo eso abarca a un producto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos dice qué valor suministramos nosotros al cliente. Ahora, si nos pasamos a la parte en donde hablamos de la plaza en el marketing mix, hablamos de qué es la distribución o el lugar con las actividades dirigidas a situar los productos al alcance de los consumidores. Se puede eliminar el estrato de canal, pero no las tareas que en ese estrato ejecutan. Y ahora, hablando del enfoque de marketing digital, que creo que lo mencionaba Mauricio, creo que fue, cuando decíamos que ahora, por supuesto, vea, parte de nuestros canales son las redes sociales, por ejemplo. Que si bien es cierto, no es una ubicación física, pero sí puede formar parte de un canal de distribución. Porque por ese medio yo hago llegar a mi consumidor toda mi publicidad, todo mi marketing y después le envío el producto. Ahora, acá se ponen canales, puntos de venta, logística, transporte, el diseño del canal y la gestión del canal. ¿Cómo voy a hacer yo llegar mi producto al mercado? Cuando hablo de producto, vuelvo y repito, es un bien y es un servicio. ¿Cómo voy a hacer llegar yo mi servicio de hotelería? Pues por medio de mi publicidad, me voy a apoyar en la promoción y todo, para que la gente vaya a mi ubicación física. Pero es que no puedo porque los clientes a veces no quieren ir porque queda lejos. Bueno, entonces hago paquetes que lleven transporte incluido. Hago convenios, si es un hotel de playa, hago convenios en el aeropuerto para que la gente que venga de un solo se vaya para la playa, etc. Ahora vamos a la parte de la promoción en el marketing mix. Promoción en la comunicación de marketing, medio por el que se intenta influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo a favor de los productos y la empresa que los ofrece. Su objetivo es informar, persuadir y recordar al cliente la existencia de productos y servicios. Publicidad, promoción de ventas, eventos y experiencias, relaciones públicas, marketing directo, ventas personal. Si yo me voy a un ejemplo de playa, ¿cómo hacen estos promoción? En su mayoría, pues ponen publicidad en las redes sociales, pero también ocupan eventos de experiencias. Los invitan a salas de ventas para que vayan a conocer el hotel o para que se hagan socios del hotel. ¿Ya? Cuando hablamos de un marketing directo, puede ser también tomado en cuenta la información que se brinda por medio del call center del hotel. Y cuando hablamos de venta personal, podría ser también cuando el ejecutivo hace una previa cita y mejor va directamente donde el cliente a visitarlo. Entonces, hay muchas formas de poder hacer promoción. ¿Cómo conocerá el producto el público? Es la pregunta que me tengo que hacer antes de ver qué estrategia voy a utilizar en el tema de la promoción. Y de ahí también está el precio, ¿verdad? En el marketing mix. Como les digo, voy así como medio rápido por tiempo y porque mañana volvemos a reforzar esto en la aplicación. Ahora, cuando hablamos de precio, es el importe monetario. Por ahí escucho el micrófono abierto, si lo apagamos, por favor. Es el importe monetario o elemento de utilidad que debe pagar un cliente para obtener el producto. Hoy ya no es el trueque, vea. Hoy ya no va a llegar usted a decirle, mire, deme un celular y le voy a dar unos guineos. Y les digo guineos porque yo tengo una mata aquí en la casa que casi se me arruina, la tuve que regalar. Tuve que regalarle a un montón de gente los guineos porque de un solo me maduró todo el racimo.
Entonces, imagínense si yo llegara a decir, mire, anda, vea, mire, fíjese que no tengo efectivo para pagar el agua, le puedo pagar con guineos, no, vea, ya no se puede, ¿ve? El importe es monetario, ¿verdad? Ahora hasta el Bitcoin tenemos acá en el país, ¿verdad? Entonces, la combinación de las otras tres P's determina precisamente la percepción que el cliente objetivo tiene del valor del producto en un contexto competitivo determinado. El valor percibido representa el precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar. Normalmente, hay un micrófono abierto, por favor, cerremos. Normalmente, aquí se ve el valor percibido, descuentos, créditos y periodo de pago. Si pusiéramos el ejemplo de las donas, por ejemplo, el valor percibido tal vez de la dona, en el caso muy personal, que es de mis favoritas, para mí es la calidad del producto, el sabor, el precio para mí está bien, me queda cerca de la casa, aquí a la vuelta hay una gasolinera, es mucho más cerca, quiero un Mr. Donut ahorita, y además está el descuento, ¿verdad? Además, como es en la gasolinera, uno puede pagar en efectivo o con tarjeta, ¿verdad? El periodo de pago no es necesario porque es rápido. El precio es accesible. Pero, ¿a qué voy con esto? Que nosotros como clientes también somos como bien visuales. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cuando se trata de adquirir comida, en mi caso, yo soy como muy, como con los ojos. No sé, yo como con la vista, digo yo siempre. Porque a mí, si yo no lo veo rico, yo ya no lo compro. O sea, yo soy bien visual cuando voy a adquirir un producto como comida, ¿verdad? Entonces, voy a apagar su micrófono, Carlos, porque me está haciendo interferencia. Entonces, yo soy bien visual, entonces yo como con la vista. Si yo no lo veo bonito, no lo consumo. Lo mismo nos pasa con otro tipo de producto en bien, es decir, zapatos, es decir, ropas, y más cuando hablamos del tema de compras en línea, ¿verdad? Con esto del marketing digital, si yo quiero comprarme algo en línea, yo tengo un producto específico que no lo compro en línea porque me da miedo y son los zapatos. A mí, yo digo, no, es que si yo no me los mido, yo no, porque yo puedo decir mi talla, pero como yo sé que hay un producto en este tipo de bien que no, de repente siempre no se han llegado ustedes a una zapatería y le dicen, yo soy 8, dice uno, y le queda apretado. ¿Qué le dice el vendedor de zapatos cuando le queda apretada la talla que usted normalmente usa? A ver, las señoritas, a ver si les ha pasado. O los caballeros también, ya le quita el impulso a Guillermo que iba a hablar. Eric Hernández, vamos a ver. Que con el uso se estiran. Ah, esa es una. Eric, vamos a ver. Perdón, es el tipo de horma. Eric, gracias Guillermo. Eric. Que con el tiempo al utilizarlo se estiran. Que con el tiempo se estira, dice Eric. Ajá. Y Guillermo decía que es la horma. Brian. Las tallas vienen más pequeñas. Ah, las tallas vienen más pequeñas. Típica, vea. Típica. Entonces, como ya conocemos este tipo de bien, cuando lo hemos comprado en venta directa, que hemos ido a la tienda, que hemos tenido contacto directo con un vendedor, en línea se nos hace bien, bien difícil, ¿verdad? Porque aparte que todavía hay como una resistencia, ¿verdad? De parte del consumidor de las compras en línea, porque, no, si la página no tiene referencia, si nadie de mis amigos ha comprado, a mí me da miedo, me van a estafar, me van a bajar, voy a pagar y no van a traer nada. Y tantas cosas que se nos vienen a la cabeza por cómo está la situación, ¿verdad? Que estamos con un poquito de barrera todavía en ese tema, en algunas plataformas. En algunas compramos de lo más confiado del mundo, como es el Super Selecto. ¿Verdad? Yo de lo más confiado del mundo, tengo mi tarjeta ahí, compro ahí, llego después a traerlo y sé que me lo van a dar. ¿Verdad? Pero hay otras tiendas en las que todavía no compro, pues. Ahora, eso me pasa a mí en lo particular con este tipo de producto. Comprarme unos zapatos en línea para mí todavía no es opción. Todavía no. Aunque ahora, por lo mismo, hay muchas empresas que le dicen a uno, le voy a mandar una talla más. Le voy a mandar la que me pidió y una talla más. Porque ya saben, vean, en su mente de que viene más pequeño, que la horma no sé qué. Entonces dice, no, le voy a mandar una talla más. Y cuando llega el repartidor, le dicen, o la persona que entrega, mídaselo ahí en el momentito, le dicen a uno.
pero hay empresas que no se lo dicen. Entonces, bueno, cuando ya encontramos una que se pone en el zapato del cliente y tiene esa empatía porque quiere vender, pues entonces ya se convierte en una opción, ¿verdad? Entonces, todas esas partes son las que tenemos que valorar y evaluar cuando de eso se trata, cuando se trata también de poner el precio, porque aquí en esta parte estamos hablando de un zapato, pero acuérdense que si lo compro en línea hay un precio de envío también, hay un precio de envío. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar el valor o cómo yo voy a percibir el valor para más bien transmitir el valor a mi cliente? ¿Cuál será el precio eficaz que yo voy a utilizar para poder lograr tener como esa aceptación de parte de mi cliente, ¿verdad? Y de ahí, pues ya vamos casi cerrando, que ya se nos acaba el tiempo, con esta lámina vamos a terminar. También es importante conocer las nuevas 4P del Marketing Mix. En esta parte podemos encontrar la personalización. Aquí, estas sí anótenlas, por favor, porque voy a requerir de que lean un poquito para mañana hacer una breve introducción con sus comentarios acerca de las 9 4P del marketing, la personalización, la participación, el peer-to-peer y el predictive modeling. Predictive modeling. Para que las anoten, por favor, mañana las vamos a estudiar un poquito. Miren, no me había fijado que todo esto se me había puesto gris. Para que las anoten. ¿Ya las anotaron? Si las puede poner en la pantalla. No se ve, pero es que miren, no me gusta. No se ve. Se ve el fondo gris. Vaya, mire. ¿Las ven bien ahora? No se ve. No veo nada. Espérenme. ¿Listo? Ahí están. Estas. Personalización, participación, peer-to-peer y predictive modeling. Esas son las nuevas 4P del Marketing Mix. Me gustaría que investiguen un poquito y lean algo para que podamos comentarlo mañana en clases. Perfecto. ¿Me levantan la mano los que la vayan terminando de anotar? Gracias. Bien, yo le, miren, les voy a compartir esta presentación, pero voy a revisarla bien porque miren aquí, esto no me gusta cómo se me hizo aquí chiquito. Miren, porque me gusta que se vea en grande todo para que se vea bien la información. Entonces, miren, se me había hecho bien chiquita esta. No sé por qué. Entonces se las voy a revisar y que no se haya movido nada y les voy a mandar la información al WhatsApp para que tengan todo el material, porque creo que solo esas dos se habían movido. Mire pues, y esta se ve toda oscura, no me gusta. Así, así se ve bien. Ya se las voy a pasar. ¿Se fijan? Aquí estoy haciendo los cambios ahorita. Porque si se mira como ese cortó. Uy, no sé qué le pasó a esto. Se las voy a arreglar y se las comparto. Oyen, porque si no me gusta cómo ha quedado. A saber qué le moví. Control Z. Ajá. Ay, no. Qué terrible. Miren, ya empezó a llover aquí también. A tiempo vamos a terminar la clase, estimados, porque a veces acá cuando empieza a llover, a mí en lo particular se me va el internet. Bien. Entonces, mañana voy a dejar de compartir ya. Ya les voy a pasar esto, oyen. Ya pueden bajar la manito. Mañana vamos a vernos siempre a las 8:10. Vamos a hacer los primeros 10 minutos, son un feedback de lo visto ahora.
los otros 10 o 15 minutos vamos a compartir un poquito lo que ustedes investiguen de estas nuevas 4P. Y a partir de las 8 y 8:35, ya deberíamos de estar arrancando con la aplicación y poder terminar con el marketing convencional y marketing digital, ¿verdad? Y también mañana podemos revisar, si quieren, juntos en los últimos 10 minutos o 15 minutos de la sesión, allá por las, ¿qué? 10 y, no, a las 9:55 tal vez, podríamos revisar un poco el laboratorio, las preguntas y todo, por si hay alguna que ustedes crean que no se abordó en los contenidos, la reforzamos en ese momento para que usted pueda hacer su laboratorio con éxito, ¿verdad? Y que no vaya a darnos problemas a la hora de contestar. ¿Hay preguntas hasta aquí, estimados? Si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, algún aporte acerca de los contenidos que hemos visto, bienvenidos. Tienen el micrófono, tenemos un minuto para que ustedes puedan preguntar o consultar o aportar. ¿Quién quiere? Vamos a ver. Eric, Ruth tiene la mano arriba. Bajémosla para ver cuáles son las manos nuevas. Gracias. A ver si tienen algún comentario, alguna pregunta, cómo se sintieron, les ha gustado, sintieron largo, porque eso es importante también saberlo, ¿verdad? Sintieron largas las 2 horas, no las sentimos, ay no, qué aburrido. A ver, ¿qué me dicen? 2 o 3 comentarios y terminamos. Ya son las 22:10, las 10:10 hemos cumplido con el horario establecido. A ver. ¿Cómo se sintieron? Me quedo con 2 comentarios. Vamos a ver, Mauricio, si me ayuda. ¿Sintió largo el tiempo? Pues hasta el momento vamos bien. ¿Le ha gustado? Pues yo creo de que hemos aprendido bastante. No he sentido el tiempo porque, bueno, nos ha compartido bastante información en la cual hemos comprendido bastantes cosas, ¿verdad? Entonces, no lo he sentido largo. Corto lo he sentido. Hagámosle 3 horas. Gracias a Dios. Mire, antes lo dábamos en una. Eran 16 sesiones. Y yo sentía que no me alcanzaba el tiempo. O sea, siempre me pasaba. Y si no me recordaba la hora, me pasaba. Jamie, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Bien, licenciada. Muchas gracias por su conocimiento. ¿Lo sintió largo? No, solo que igual a esta hora ya se siente un poco pesado el trabajo del día, pero echémosle ganas siempre. Echémosle ganas, son 8 sesiones nada más. Vamos a ver, Francisco. Francisco me dijo que se llamaba. Usted, el que tiene el número del celular, se me olvidó, es que su apellido es bien raro. Felipe Lue. Ah, ¿cómo es que es su nombre? Perdone. Francisco Alexis. Ah, vaya, le dije Francisco y no abrió el micrófono. Ajá, sí, cuénteme, perdón. ¿Sintió largo? ¿Le va gustando? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, gracias. ¿Cómo sintió el tiempo? Está, bien creativo. ¿No lo sintió largo? No, para nada. ¿Y usted está en su trabajo a esta hora? Sí. ¿Se nota usted? ¿Y a qué hora sale? Acá trabajamos de turno de 24 horas. Ok, bueno, mire, qué bueno, como le toca estar despierto, qué bueno que aprovechó estas 2 horas. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco mucho el esfuerzo de estar acá 2 horas. Como dice Jamie, es pesada, pero no hay problema, echémosle ganas, son 8 sesiones. Ni vamos a sentir cuando ya estemos en la otra semana. Gracias, Eric, por los aplausos. Nos vemos mañana puntualitos, por favor. Y no olviden que yo les voy a estar compartiendo el material y que van a encontrar esta grabación en la plataforma ya el día de mañana. ¿Verdad? Gracias, Brian. Pasen feliz noche a todos. Se cuidan y mucho gusto. Gracias, Mónica. El corazoncito me puso Mónica ahí. Excelente, Jamie. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.